Hey, welcome everyone. Thank you very much for joining. Welcome, welcome. Well, thank you very much for being on time. And today we're going to be finishing week number three. Hoy terminamos la semana tres, ¿verdad? Así que súper genial porque ya mañana, ¿verdad? Comenzamos la semana 4 de trabajo, que es la última, ¿verdad? Para estar finalizando ese próximo día miércoles. También pedirles, chicos, que no olviden, ¿verdad? Que documentación, ¿verdad? Tenemos hasta el 26 para presentarla. Y también recordarles que la plataforma, a menos el trabajo de la plataforma, tenemos hasta el viernes para poder completarlo. No revisé hoy, ¿verdad? De hecho, pues planeaba revisarlo hasta el día de mañana para dar más tiempo a que si alguien hace falta pueda terminar, ¿verdad? Porque ya el día de mañana empiezo a ingresar ya las notas finales, ¿verdad? Entonces, para que estemos pendientes de eso, si les hace falta algo, finalizarlo lo más pronto posible, okay? Así que thank you very much for that, guys. And well, what we're going to do is that we're going to begin with the attendance, right? Give me one second. Let me open it up. And again, right, if you have questions, ¿verdad? Hay que hacer las preguntas siempre al principio, ¿verdad? Para no dejar esas preguntitas porque creo que no sé si de aquí es alguien. Alguien me dejó acá un ejercicio que dejamos pendientes. Perdiente, perdón. No sé quién fue, ya voy a preguntar. Let me see. 8, 9. Acá están ustedes. Well, let's go ahead and start with the attendance. Alba Saavedra. Alba Colombina. Present. Saavedra. Thank you very much. Okay, give me one second, please. Albert Franklin Segura Ruiz. Albert. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Hoy no está Dagna. Daniel Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you very much. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Eder Samuel Acosta Amaya. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Flor. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva Martínez. Helen. Present, profe. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Yvette. Está Yvette. No, verdad, no está. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much. Okay, guys. So thank you for that. Thank you for being on time.
And well, today we're going to continue with the class. Aquí apunté a alguien que tenía una duda con el ejercicio 4.11, era de aquí. 4.11, no. Bueno, voy a seguir preguntando después. Okay, guys, so what I'm going to do is that I'm going to share the presentation with you, ¿verdad? Hoy finalizamos pues la sección 4. Yay, I'm happy for you because it means that we are about to end the module. Casi terminamos el módulo, okay? Entonces, what are we gonna do today? Bueno, si hay preguntas, ¿verdad? Vamos a contestar preguntas. And also, we are going to be working in the last part of section number 4, which it talks about a present continuous, and it talks about telling the time, okay? And some time expressions. What else? ¿Qué más? Bueno, nada más pedirles, ¿verdad? Así, encargarles muchísimo, ¿verdad? Que terminemos los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Y pregunto en este momento, ¿hay alguna, alguna duda, alguna pregunta, una inquietud con respecto a algún ejercicio de la plataforma? ¿Dudas? No doubts. Ok, muy bien. Excelente. Ah, bueno. Dígame, David. A usted le debemos una respuesta, David. Todavía no ha entrado. Solo hay medio dedo que ha escrito en el chat, pero no ha entrado. I've been so busy. Sí, estaba tan ocupada que solo de lejos he visto el teléfono. Dígame, David. Yo tengo una pregunta porque yo ya hice todo lo del portal, pero en el 5.13, que es el de escuchar los audios y poner qué es lo que está haciendo. Hay una que no me sale, dice que está mala. Y bueno, creo que es lo que está haciendo, lo que estoy poniendo, pero no sé por qué no me la agarra. ¿Qué número es, perdón? La 5.13. No, el número de ejercicio. El 4, si no me equivoco. El número 4, ok. Déjenme ver, sí, lo tengo por acá. ¿Alguien se recuerda, chicos? Porque se lo hicimos varias veces, no sé si alguien se recuerda ya de la respuesta. Number 4. Yo creo que le falta el punto. Okay. Lete el televisor, ¿te está viendo televisión? Sí, correcto. Ah, pues el punto, le falta que tenía problemas yo también. Pruebe con agregar el punto al final, David, a ver que, si se lo toma. Ahorita. Bueno. Aparte de David, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? No, ok. Very good. Ya nos va a avisar entonces David si él puede, resolverlo. Well, guys, today is session 13, and today is April 22nd, right? Sin que ni para qué. Ya la otra semana finalizamos el mes. And time has flown very quickly. El tiempo ha volado, pero súper rápido. Well, guys, so, de hecho, hoy es jueves. Yo diciendo que hoy finalizamos y hoy es jueves. Hoy iniciamos la semana 4 de trabajo, perdón. La ticha se quedó atrapada en el día de ayer. Entonces, hoy iniciamos la semana 4 de trabajo, meaning that we're going to be working in section number 5. Teacher, ¿cómo vamos a trabajar esta sección? Jueves, lunes y martes, ¿verdad? Jueves, lunes y martes, o sea, estos 3 días son dedicados para la sección 5, section number 5. Miércoles, que es el cuarto día de trabajo, es el que se dedica a dudas, completar cualquier cosa que no se haya completado y al final exam, ¿verdad? Al examen final. Se le hace una repasada, ¿verdad? Lo que allí había para aclarar cualquier duda que haya. Así es como se trabaja la última semana. Como la semana 2, que se trabaja la sección 3 y el midterm exam. ¿Ok? So, we're moving to section number 5. And yesterday we talked a little bit about a present continuous. And also I shared with you some of the rules, right, that we are going to be working with. Vamos a ver, sin verlas acá en la pantalla, pero usted puede ver su información ahí. Tell me, what are the rules that you remember from yesterday? ¿Con cuál comenzamos? Veamos si se recuerdan.
Does anyone remember? ¿Cuáles fueron las que vimos ayer? ¿Cuáles reglas? Los terminados en E. Okay, verbs ending in E. What happens when I have verbs ending in E, Cecia? Cecia? ¿Qué hacemos cuando el verbo termina en E? Se cambia la E y se agrega, se quita la E y se agrega ING. Okay, very good. So you drop or remove the letter E and then you add ING. Muy bien, esa fue la primera que mencionamos el día de ayer. Very good. What else? ¿Cuál fue la siguiente? Vamos a ver quién se recuerda. Dígame, Helen. Las que terminan en Y, se les agrega ING. Muy bien, esas son de las últimas que mencionamos, ¿verdad? Y primero, pues, mencionamos todas las reglas que debemos aplicar y por último mencionábamos dos que decíamos que si no quedaban en las otras categorías, entonces las incluíamos en esa. En este caso, sí. Una de esas reglas es la que usted nos acaba de compartir, right? Is the one, I mean, is about the verbs ending in Y. All that you have to do is to add ING. Muy bien. ¿Qué otra regla recuerdan, chicos? Los que terminan en E, la E sustituida por el ING. Muy bien. Esa fue la que nos mencionó Cecia, ¿verdad? Thank you very much, ¿ok? Ya, ahorita llevamos dos. Vamos a ver, son cinco. ¿Quién más se recuerda? Las que son en consonant, vowel, consonant. Very good, right? When we have C, B, C, right? Consonant, vowel, consonant, right? ¿Y qué hacemos en ese caso, Elizabeth? Duplicamos la consonante. Duplicamos la consonante. Y le agregamos ING. Beginning. Ajá. Permítame, Elizabeth, ¿puede repetirlo nuevamente? Se le duplica la consonante y se le agrega el ING para poder pronunciarlo bien. Ok, thank you very much. Perdón, es que las dos estaban hablando al mismo tiempo. Bye. Yes, las dos están en lo correcto, ok? Tenemos verbs ending in consonant, one syllable verbs, right? That we call them consonant, vowel, consonant. Es una algo que nos ayuda como a identificarlos rápido. Y sí, es cierto, ¿verdad? Es importante mencionar lo que ella dijo. Es para pronunciarlos de la forma correcta, right? So we double the last consonant and after that, we add ING, okay? Hasta que ya hemos duplicado esa letra, entonces podemos agregar ING. Muy bien, thank you very much, okay? ¿Falta una más? Dos más faltan. Las que terminan en E, I, se quitan y se agrega la Y. Muy bien, right? So, verbs ending in I, E, right? Como lie, die, tie, right? So what happens when we have that type of verb? Well, we have to drop the IE, o sea, las dos vocales, we drop them, we, you know, delete them, and then we change that to Y, por una Y. And after that, we add ING to the verb. Muy bien. ¿Y la última, cuál sería? Nadie recuerda. Vaya, la última dijimos que era todas las que terminan en cualquier consonante, que no apliquen a ninguna de las reglas que ya mencionamos, solo les agregamos ING, right? And that was pretty much the information about the rules, okay? So, the first two rules that we have here, I'm going to get the pointer. So this rule that we have here, right, plus the other one right next to it, those two rules, right, are, we mentioned them at the end because we said that if we are going to apply the rules, if the verb ends in E, if the verb ends in IE, if I have the second syllable stress, or if I have the consonant vowel consonant, entonces, si no caben en ninguna de esas cuatro, entonces aplicamos las primeras dos. Esta no me la mencionaron, ¿verdad? Que es cuando tenemos two syllable verbs,
dos verbos con dos sílabas. Y la segunda sílaba está con fuerza de voz, con la mayor fuerza de voz. If the second syllable is stressed, double the consonant and add ing. Entonces, en ese caso, teníamos ahí tres ejemplos. Admit, admitting, prefer, preferring, begin, beginning. Ok, and esta misma información yo se las compartí el día de hoy. ¿Qué les compartí hoy? Les compartí links, ¿verdad? About present continuous, right? Present continuous, also a little bit about syllable stress, ¿verdad? Y también dos ejercicios de conjunctions. De conjunctions solo les mandé dos, habían más, pero el vocabulario era muy avanzado. De hecho, los dos que les mandé tienen vocabulario ya de pasado, etc. Así que si tienen preguntas con esos ejercicios, ahí ayúdese con un diccionario o con algo que le ayude a comprender lo que dice toda la oración. Porque sí tiene un vocabulario que no hemos visto. Pero eso solo es para practicar, por eso solo incluí dos. No encontré más básicos. Pues yo sé que estamos ahorita en principiantes, pero esos fueron los más básicos que encontré. ¿Okay? Entonces, esto que están viendo en pantalla, ustedes lo tienen ya en su teléfono, ¿verdad? Es un PDF, es un PDF que les mandé para que no tengan que escribirlo. Ahí lo tienen ya, solo lo imprimen y ya estuvo, ¿ok? Entonces, we said that, well, having said that, right? We're going to be careful, right? Whenever we are making up sentences with present continuous, and we're going to make sure that we are applying the correct rule to each verb, ¿ok? Very good. So, ¿qué más vimos ayer? Bueno, llegamos prácticamente a la 4.14, right? Y de ahí finalizamos, ¿verdad? La sección. Now, we're going to start working with section number 5. Para los que estaban escribiendo, recuerden que eso ya se los mandé a WhatsApp. Lo que estaba viendo ahorita usted, ahí tienen un PDF. En ese PDF van todas las reglas, ¿ok? Y también ahí en los links que les mandé, hay un ejercicio especial que va con esa hoja de trabajo que yo les mandé, que es para practicar con, agregando ing a los verbos, ¿ok? Luego dice acá, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, right? So, well, guys, this is something kind of, we do not, how can I say it? It's like, we do not pay attention to it because in El Salvador, we have the same time zone, ¿verdad? Tenemos la misma zona, perdón, la misma zona horaria, sí, la misma zona horaria. Entonces, en este caso, pues nosotros no tenemos esa dificultad, ¿verdad? Como en otros países que son muchísimo más grandes, ¿verdad? Y pues, necesitan tener esta información. For example, the United States. Miren, los Estados Unidos son tan grandes, ¿verdad? Tan amplio el país que necesita estar pendiente de cada una de las zonas horarias. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con este cero que está aquí, ¿verdad? Aquí comienza, si usted se fija, cero, y luego acá menos uno, minus two, minus three, minus four, y acá plus one, plus two, plus three, plus four, etc., right? ¿De dónde viene eso, Dicha? Bueno, actually, there is something very interesting, right? And I'm going to share it with you. Se lo voy a buscar acá en internet. According to the information, right, that I have searched, right, ahí hay algo importante. Dice el tiempo medio de Greenwich or GMT, right? It's a standard of time that originally referred to solar time, right? And en el Real Observatorio de Greenwich. Teacher, ¿y dónde está Greenwich? En Greenwich, cerca de Londres, Inglaterra, que in 1884 was chosen to, I mean, for the International Conference of Meridiano, dice como el primer meridiano. ¿Qué pasa ahí, teacher? Bueno, ahí es donde se inicia la hora, right? Acá, digamos, por decirlo así, desde acá se distribuyen las horas o las zonas horarias hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos sumando o quitando, ¿verdad? En este caso, en las horas. For example, ¿verdad? Si, por ejemplo,
¿verdad? En este caso, pues, yo voy a viajar. Me debo asegurar que durante mi viaje yo voy a actualizar mi reloj, ya sea que lo adelanto o lo atraso, dependiendo hacia dónde yo me dirija, ¿verdad? Entonces, that's very important because actually we never know, right? We never know, and it's like something that we need to be aware of. Veamos acá. Ahí les voy a poner lo que significa GMT. ¿Verdad? GMT stands for Greenwich Mean Time, the local clock time at Greenwich from 1884 until 1972. GMT was the international standard of civil time, ¿ok? El GMT, ¿ok? Cuando usted se va a su teléfono, ahí le pregunta, ¿qué hora es la que usted quiere ver? Y ahí aparece el GMT, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo así? ¿Y cómo voy a ir agregando las horas? Bueno, depende del país, depende hacia dónde usted se dirija, right? And I'm going to give you some examples. Veamos. Let me see here. I'm going to share with you the screen. For example, here, guys. Okay. In this case, I can ask, ¿qué hora es en Australia, right? So, Australia, ¿verdad? Australia. Australia time. Okay. Entonces, ahorita sí yo quiero saber qué hora es allá. Es el 23. Ya es 23. Es viernes 23. Friday the 23rd. Y son las 12:19, right? 12:19. Y pues si usted se fija acá, hay unos cuadritos, ¿verdad? Que mencionan algunas ciudades. Y ahí a la par de ellas aparece GMT. Ahí les dice cuántas hay que sumar o cuántas hay que quitar. ¿Ok? For example, El Salvador. El Salvador time. ¿Ok? Y aquí dice que en nuestro caso son las 8:20 y que en GMT tenemos que descontar menos 6 horas. ¿Ok? Entonces, si usted se fija, vaya, lo voy a anotar acá. Hora del Salvador. Then, I'm going to stop sharing here. Dejaré de compartir acá y luego me vengo para acá. To the presentation. Y aquí en el chat, les voy a agregar lo que sacamos de ahí. Ahí dice 2020, Thursday 22nd of April, a GMT minus 6. Si usted se fija acá, yo me posiciono en el GMT o en este meridiano de Greenwich, ¿verdad? Y luego me voy menos 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Y si usted se fija, nosotros quedamos exactamente en este meridiano, en donde son menos 6 horas hacia acá. ¿Ok? Entonces, si usted se fija, prácticamente toda Centroamérica, ¿verdad? Entra en ese pedacito, entra en ese meridiano. Entonces, por eso es que le menciona ahí que es en, de acuerdo a la hora del meridiano, tenemos menos seis horas. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, chicos. Obviously, right? Something that necesitamos saber si viajamos, ¿verdad? O si hablamos con alguien que no está acá. For example, I remember I had a friend, tenía una amiga, que she had a boyfriend. Yeah, no, de hecho fueron dos, tenía una amiga y un amigo. Y las, bueno, uno de mis amigos tenía su novia en Alemania. Entonces, he was always sleepy, right? Siempre andaba con sueño porque le tocaba sacrificar horas para poder platicar con su chica, right? And then I had another friend, ¿verdad? Otra amiga, que también tenía a su pareja, pues, en un país de Europa, no recuerdo en cuál. And I don't know, qué sacrificado, ¿verdad? Porque igual lo mismo, andaba siempre con sueño, pues, le tocaba, pues, apartar unas horitas para platicar con esa persona. Entonces, esas diferencias de hora ya pesan, ¿verdad? Ya le desordenan el sueño. Así que that's something we need to know. And remember, aquí estamos nosotros, ¿verdad? En el de menos 6, estamos localizados. Then, guys, after that,
there is a conversation, okay? Now, with the conversation, we're going to just make reference of that situation specifically, right? And I'm going to read it. La voy a leer. Dice, what time is it there? And it says, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now, right? Ya me despertaste, estoy despierta, okay? So I'm going to read it one more time. Lo leeré una vez más, and then I'm going to ask for some volunteers, okay? So it says, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, hoy sí ya me desperté, no hay nada que se pueda hacer. Very good. Volunteers to read. Volunteers to read. Thank you, Elizabeth. ¿Quién acompañará a Elizabeth? ¿Alguien que le quiera ayudar a Elizabeth? Nadie. Ok, Carlos, thank you. Carlos, y luego me ayudan los demás. No bajen la mano porque vamos a hacer varias participaciones. Luego tengo acá Elizabeth y Carlos. So, Elizabeth, please, ayúdeme con Debbie. Carlos, ayúdeme con John, please. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. Okay now. Okay, thank you very much, guys. Right, I'm awake. I'm awake, right? Let me see. Carmen, who is going to help me with, who is going to help me, right, with the conversation besides Carmen, aparte de Carmen? ¿Alguien más? Yo vi varias manos y de repente ya no estaban, la bajaron. Pero se les decía, dejen la manita para que yo pueda decirles luego que de quién es el turno, como decíamos, ¿verdad? Cuando estábamos jugando, estábamos chiquitos. ¿No? Ok, entonces me ayuda Carlos con Carmen, ¿ok? So, ayúdeme siempre con John y Carmen, ayúdeme con Debbie, please. Ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is in there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Thank you. I am awake now. Okay, thank you very much, Carmen and Carlos, for helping me again. And yes, right, decimos, that's okay, I am awake. Estoy despierta, yeah, I'm awake, okay? Very good, guys. Now, what we are going to take from here is just a question. What time is it? What time is it there, right? So, what time is it? Bueno, as we know, right, es nuestra pregunta en cualquier lado, ¿de qué hora es? ¿Verdad? Para solicitar la hora del día. Now, we're going to study, right, a little bit of how to tell the time, okay? Y lo vamos a ver de diferentes formas, okay? Teacher, ¿hay más de una forma para decir la hora? Sí,
sí lo hay. Y de hecho, pues hay una forma que yo considero bien sencilla y bien práctica que casi nadie la utiliza, pero lo vamos a ver todos, ¿ok? So, I really need you to pay attention. Let's see. So it says, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practicing given the time as well, okay? So there in your manual, you have this short section over there. So it says, what time is it? And there you have some examples. Some of the examples include two options, right? Pero sabemos que hay más de una. Entonces tenemos, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Cuando yo tengo la hora exacta, esa es la única expresión que voy a utilizar, o'clock. O a veces ya he escuchado yo también que utilizan sharp. It's 1 sharp, en punto. Luego tenemos, it's 1:05, or it's 1:05. ¿Ok? Now, aquí si se fijan tenemos dos opciones, teacher, pero ahí dice, oh. Es correcto. Cuando nosotros estamos hablando de la hora, entre el 1 y el 9, ¿verdad? Una con 1, una con 2, una con 3, una con 4, una con 5, una con 6, una con 7, una con 8, una con 9. Todos esos números, ¿verdad? Del 1 al 9 lo vamos a agregar con un O. It's 1:01, it's 1:02, it's 1:03, it's 1:04. It's 1:05, it's 1:06, etc. Entonces, ya cuando llegamos al 10, ahí decimos it's 1:10 or it's 1:10, etc. Luego acá tenemos it's 1:15. That's one way to say it, right? And the second one, it's 1:15. 1:15. This one over here in the corner, it says it's 1:30. Pero para esta también tenemos otra forma de decirlo, ¿verdad? Que es 1:30. Luego tenemos acá, it's 1:40, ¿verdad? Pero si no quiero decirlo de esa forma, también tengo la segunda opción, it's 1:40. En vez de decir 1:40 en El Salvador también, decimos son 20 para las dos, ¿verdad? And the last one, it's 1:45, or it's 1:45. Eso está en el manual, ¿ok? Ahí lo tienen en su manual. Y para que hagan referencia. Then I have some expressions, right? The expressions that I have are in the morning, right? A.M., noon, P.M., in the afternoon, in the evening, at night, and midnight, okay? In the morning, sabemos pues que es por la mañana. Noon, la palabra noon es al mediodía, o sea, a las 12. Noon es mediodía. Luego tenemos in the afternoon, ¿verdad? Es en la tarde, que es generalmente pues desde las 12 del mediodía hasta tipo 6 de la tarde, ¿verdad? Evening es la tarde-noche, ¿verdad? De las 6 en adelante probablemente yo lo usaría quizás, bueno, hasta que llegue, bueno, si yo llego antes de las 12 a la casa voy a decir good evening, ¿verdad? Buenas noches. Luego tenemos at night, que es una expresión, ¿verdad? Por la noche, por ejemplo, I have to work at night. Tengo que trabajar por la noche, I have to work at night. Y luego tengo midnight, ¿ok? Now, in midnight, tengo ahí pues la expresión que es las 12, pero las 12 de la madrugada, ¿verdad? Eso es midnight. Entonces, por eso que tenemos dos opciones también para afternoon, and, perdón, para evening and night. Evening es ya la noche o la tarde-noche, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Any question? No question. Okay, very good. So, let's see. Acá en su manual, ¿verdad? Tienen esta paginita. En esta paginita, pues tenemos ahí algunas opciones, right? 7 o'clock in the morning, it's 7 a.m., right? It's 12 o'clock, or it's 12 p.m., it's noon, right? Entonces, it's 7 o'clock, yo sé que es la hora de la mañana. In the morning, right? La hora de la mañana y luego it's 7 a.m. Yo puedo decir it's 7 o'clock in the morning or it's 7 a.m. Y al referirme con la expresión a.m.,
Estoy hablando de la hora que es en la mañana. Luego tengo it's 12. Ya a las 12 del mediodía, pues ya es p.m. Right? It's 12 p.m. or it's noon. Luego tenemos it's 4 or 4 o'clock in the afternoon or it's 4 p.m. Si yo me estoy refiriendo a parte de la mañana, va a ser a.m. Si yo me estoy refiriendo a parte de la tarde, that's going to be, o la tarde-noche, p.m., p.m. Luego tengo allá 7 o'clock esta vez, pero it's 7 o'clock in the evening, en la noche, and it's 7 p.m. Luego tengo it's 10 at night, it's 10 o'clock at night, en la noche, right? Or it's 10 p.m., right? Luego tengo it's 12 o'clock at night, it's 12 a.m., right? Or it's midnight, es medianoche, okay? So that's gonna be some of the expressions that we're going to use, okay? Ahora bien, nos vamos a pasar directamente a hablar un poquito acerca de cómo decir la hora, okay? Antes de pasarme a eso, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que no se ha animado todavía a preguntar? ¿Alguien que tenga alguna duda? Uh-huh. Teacher. Dígame. Ahí en el ejercicio, ahí en lo que estamos viendo ahorita. Sí. Donde está marcando la 1 y 5. Dice, ¿sí? It's 1:05. Y ese O, o sea, ¿cómo es lo qué significado tiene? Sí, como les había comentado, se utiliza del 1 al 9. Porque nosotros decimos es la 1:05, pero en inglés necesitamos especificar que es la 1:05. Entonces, ese O es el 0, 1:05. Y no sé si se recuerda que cuando hablamos de los teléfonos, ¿verdad? De los números de teléfono, cuando lo estamos diciendo, podemos decir 0 o podemos decir O, ¿se acuerda? ¿Verdad? Que, por ejemplo, si mi teléfono es, inventemos, ¿verdad? 2260 sería 2260, ¿verdad? Entonces el 0 es ese O. Si yo digo it's 1:05, es porque es la 1:05. Si yo digo it's 1:06, es la 1:06. Si yo digo es la 1:07, la 1:07, etc. Ese O, así tal cual lo ve ahí, se va a utilizar solamente del minuto 1 al minuto 9. Ok, gracias. Bueno. Prácticamente ese O es el que está representando el 0, ¿verdad? 1:05, 1:04, etc. ¿Alguien más que tenga una pregunta, chicos? ¿Questions? No questions. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar un poquito ya al tema, ¿verdad? No lo voy a pasar igual que ayer, es que yo no sé si fue aquí o si fue en el otro grupo. Quizás fue en el otro grupo, creo yo. Que de repente ya yo ya había finalizado pasar lista, iba y tenían preguntas, pero eso mejor lo anoté. Pues porque ya a esa hora ya tienes que contestar las preguntas. Pero sí, ¿verdad? Hasta el final salieron las preguntas y no me gusta que sea así porque ya no me queda más tiempo para quedarme y explicar. Ok. Entonces, decíamos acá that we're going to talk a little bit about telling the time. Ok. Now, the first thing that we have here, it's when it is o'clock, ¿verdad? Cuando son exactamente las en punto, ¿verdad? O'clock. Now here, vamos a usar esta expresión, que es o'clock. Todo lo que va a aparecer acá, ¿verdad? Yo se los comparto después. Les digo porque a mí me gusta más que se enganchen acá. Bueno, no sé si algunos prefieren ir escribiendo y escuchando. A mí me cuesta, pero les digo, no sé. Just don't worry, I will share this with you. Yo se los comparto. Then, tenemos acá, esta expresión es o'clock. Luego, cuando yo ya me voy moviendo entre el 1 y el 30, ¿verdad? Entre el 1 y el 30, pues ya es un poco distinto, ¿verdad? Porque entonces aquí voy a utilizar la expresión past, ¿verdad? Past or after, una de las dos. Cualquiera se puede utilizar. Cuando nosotros utilizamos esta forma, es lo que nosotros decimos en español, por ejemplo, hay una forma que nosotros usamos. Casi nadie la utiliza, pero siento que es mejor en inglés, ¿verdad? La siento bien fácil. Nosotros decimos, es que son 20 pasadas las 2, 20 minutos pasadas las 2.
o este, son 25 pasadas las 2, o son, es media hora pasada la 1. Esa forma que nosotros tenemos en español es esta misma, ¿verdad? Entonces, no nos acostumbremos solo a decir it's 1:30, porque hay más formas de poder decir esa hora. Entonces, la forma básica de hacerlo es cuando, como nosotros nos han enseñado o como usted lo encuentra más práctico. ¿Qué hora es? Ah, it's 1:15, la 1:15. Cuando esa solamente es una de las 4 formas que tenemos para decirlo. Entonces, cuando yo estoy hablando de la primera mitad, cualquier minuto que esté entre el 1 o el 30 va a ser past o after. Past or after, como así, teacher, como el que estaba acá, ¿se fijaron? Ve, aquí está, aquí. It's 5:05. Es 5 pasada la 1. 5:05. O acá, si va a decir solo la hora, it's 1:05. 1:05. O acá, it's 1:15. Es 1/4 pasada la 1. Entonces, after, puedo utilizarlo o puede ser past. ¿Verdad? Dijimos. Esto sucede cuando es la primera mitad, ¿verdad? Del minuto 1 hasta el minuto 30. Luego tenemos la siguiente parte, que es cuando estoy hablando de los primeros 15 minutos, ¿verdad? 5, 10, 15. ¿Ok? Now, here, if I have only those 15 minutes, ¿verdad? Voy a referirme a eso como a quarter o un cuarto. Y es igual que en español. Es igual, yo digo, es 1/4 pasada la 1, ¿verdad? Es 1/4 pasada la 1. Entonces, a quarter. La palabra a, o ese indefinite article, es opcional, porque yo puedo decir, it's quarter after 1, o it's 1/4 after 1. Luego, en los siguientes minutos, 20, 25 y 30, ¿verdad? Ya tengo la media hora. Entonces, la media hora es half. Half significa 30 minutos, media hora. Half es mitad. No sé si se acuerdan de esa serie, ¿cómo se llamaba? Two and a half men, ¿verdad? Dos hombres y medio, two and a half men. Entonces, half es mitad. Cuando yo veo la palabra half en la hora, ¿verdad? Estoy hablando de que estoy, se refiere a 30 minutos, ¿ok? 30 minutes. Luego, nos pasamos a la segunda parte, que es del minuto 31 al minuto 59. Del minuto 31 al minuto 59 tiene otro nombre, ¿ok? En este caso vamos a usar la palabra to, ¿ok? Y to es igual que en español, ¿verdad? Yo digo es 1/4 para las 2. Es 20 para las 2. Son 10 para las 2. Ese para es el to, ¿verdad? Entonces, acá tengo que va a ser to. Dijimos que la primera es past or after. Y luego la segunda es to. Luego tenemos los minutos 35, 40 y 45. De ahí parten los 15 minutos, ¿verdad? Luego 50, 55 y 60. Entonces, cuando ya llego yo al 45, ¿verdad? Ahí me dice a quarter. Siempre vamos a llegar al que dice 1/4. 1/4, muy bien. Yo puedo decir es 1/4 para las... 1/4 para las 10, ¿verdad? It's 1/4 to 10. 1/4 para las 10. Y si usted se fija, se dice igual que en español. ¿Ok? Luego tenemos, pues, esta es la conclusión. Esta imagen lo encierra todo, ¿verdad? Si es la primera mitad, es past. Si es la segunda mitad, es to. Si me refiero del minuto 1 al minuto 30, es half past o past, ¿verdad? Si me refiero al minuto 31 al minuto 59, es to, ¿verdad? Acá, si es hora exacta, es o'clock. Si es la mitad, la media hora, es half. Y acá tengo quarter and quarter. 1/4 pasada la hora o 1/4 para la siguiente hora. Okay. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Questions? ¿No hay pregunta? No problem. Muy bien. Let me see. Bueno, este que está acá, chicos,
Es lo mismo, solo que aquí puede ver minuto a minuto, como decían, ¿verdad? O'clock, it's 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, etc. ¿Verdad? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo se diría, pues, de esta forma. Veamos. Voy a poner esto por acá. Ok. Entonces, tomo acá y comienzo, ¿verdad? Vamos a decir la hora en orden. Y vamos a utilizar ya sea past or after. Las dos opciones están correctas, ¿ok? So, it's, digamos que son las 9 en punto. It's 9 o'clock. Ay. It's 9 o'clock, ¿ok? Luego ya nos pasamos a los 5 minutos. Va a ser it's 5 past. Puede ser past or after, cualquiera de las dos. It's 5 past or it's 5 after 9. ¿Ok? Luego me paso al minuto 10, ¿verdad? It's 10 past or after, cualquiera de las dos. After 9. Luego me paso a un cuarto. It's a quarter after, no, past or after 9. O un cuarto después de las 9, pasada las 9. Luego llego al minuto 20. It's 20. Twenty past 9. O las 9:20. Ok. Luego tengo el minuto 25. It's 25 past or after 9. ¿Verdad? Luego tengo la media hora. ¿Cómo digo eso? Bueno, digo it's 9:30. Es media hora pasada la hora, pasada las 9 en este caso. Luego llego al 25, a las 35, a las 35. Entonces ahí sería it's 25 to 10. 25 a las 10. Si ya llego a las 40, bueno, en este caso it's going to be it's 25 to 10, 25 para las 10, perdón, 20 to 10, 25, 20 para las 10. Luego pues tengo al final, ¿verdad? Perdón, no es al final, tengo el siguiente que sería un cuarto, ¿verdad? Entonces en este caso sería it's a quarter to 10, es un cuarto para las 10, ¿verdad? Y luego tengo faltando 10 minutos. It's 10 to 10, 10 para las 10. Y por último, it's 5 to 10, 5 minutos para las 10, ¿ok? Entonces, así se, si ustedes se fijan, pues, es una forma bien sencilla, ¿verdad?, de decir la hora. Acá, como les digo, durante la primera hora se puede intercambiar con past o con after. Las dos significan lo mismo. Y pues ya cuando llego al minuto 30, desde el minuto 30 al 59, ya no necesito eso, solo necesito el to, porque estoy hablando que faltan esa cantidad de minutos para la siguiente hora, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Questions? ¿Preguntas, chicos? Ok, muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Let me erase here. Ok, very good. Eso que acabamos de hacer, ¿verdad? Es este, es una explicación de todo este cuadrito. Ahora vamos a ver cómo diríamos la hora. Como ustedes saben y como yo ya les mencioné, pues hay diferentes formas de decir la hora. Y pues usted las puede mencionar, no hay ningún problema. Pero también quisiera que me mencionaran pues las que hemos visto acá. Ok, las nuevas. Por ejemplo, acá, ¿cómo podríamos decir la hora? It's 3 o'clock. Muy bien, it's 3 o'clock. Muy bien, it's
3 o'clock. No, para la hora exacta es bien difícil agregar una opción más, pues, porque es la única que tenemos, es 1 o'clock. What about this one? ¿Qué tal esta? ¿Cómo nos quedaría? Repeat it, please. 5. It's 3:05. Thank you. Y vaya, si gusta, levanta la mano porque todos hablan al mismo tiempo. Veamos las manitas. Carlos, ¿qué me estaba diciendo usted? It's 3:05. Es al revés. Primero decimos los minutos y al final la hora. Okay. Dígalo, ¿cómo sería? It's 3:05. Exacto, muy bien. Dígame, Andrea. It's 3:05. Muy bien, Cecia, ¿tiene alguna otra opción? It's 3:05. It's 3:05. Ok, muy bien, como nos decía Carlos. Veamos acá las opciones que tenemos. It's 3:05, como nos decía Carlos y Cecia. It's 3:05. Or it's 3:05, como nos decía también su otra compañera, Andrea, ¿ok? Entonces, esas son las tres formas en las que yo puedo decir la misma hora, ¿right? Ok, muy bien. What about the next one? ¿Qué tal esta? Vamos a ver quién quiere participar. Raise your hand. Cecia, dígame. No había bajado la mano. No problem. ¿Alguien que quiera participar? Dígame, Elizabeth. It's 3:10. It's 3:10. Ok. Muy bien. ¿Quién más tiene otra opción? O si usted quiere compartirme más opciones, también puede hacerlo. ¿Cuáles serían las otras dos opciones, Elizabeth? Oh, Daniela, dígame, Daniela. It's 3:10. Muy bien, ok. Y la última, pues, que sería la más, digamos, sencilla, ¿cómo lo diríamos? Diríamos, it's 3:10, ¿verdad? Luego, it's 3:10, and it's 3:10. Muy bien, ok, a las chicas ahí que nos ayudaron. So, it's 3:10, it's 3:10, or it's 3:10, ok. Muy bien, ¿qué tal la siguiente? Veamos. What about this one? ¿Cómo diríamos esto? Para este, pues, ya les digo cuántas tengo. Para este tengo 5 formas de decirlo. ¿Cómo lo dirían ustedes? Dígame, Cecia. It's 3:15. Muy bien. Llevamos una. ¿Quién más? Someone else? Chicos, necesito que me participen. Ustedes se me quedan calladitos. And you have to practice. Dígame, Alba. It's 3:15. Muy bien, primero decimos los minutos y después la hora. Muy bien. Okay. Excelente. Carlos, thank you, Alba. Carlos. It's 3:15. It's 3:15. No, esa no es una forma. Si va a usar directamente el número, sería it's 3 y luego los minutos. ¿Cuántos serían? 15, ¿verdad? It's 3:15. En ese caso nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría it's 3:15, como lo que nos intentó decir Carlos. Luego tenemos it's 3:15 or it's 3:15. Ahí tenemos tres opciones, ¿verdad? Luego tenemos la opción que nos compartía su compañera, ¿verdad, Cecia? Que siempre es 3:15, pero esta vez decimos it's 3:15 or it's 3:15. Decíamos que el artículo ahí, a, es opcional. Si usted quiere, lo utiliza. Si no, no, ¿verdad? It's 3:15 or it's 3:15. Or it's 3:15.
or it's a quarter past three. Okay? So that's going to be cuando vamos en el minuto 15, ¿verdad? Si vamos en el minuto 15, entonces tenemos que hacerlo de esta forma. Vamos a ver, ya vamos por el minuto 20. Entonces, en este caso, ¿cómo diríamos la hora? Volunteers. Dígame, Cecia. It's 20 past the three. Sin el D. Vuelva a decírmelo, por favor. It's a 23. It's a 20. Es que me le está poniendo artículos a los números porque me está diciendo it's a 20, pero no puedo usar A sin artículos, solo la hora. It's 20. It's 23. No, tómese su tiempo. Si gusta, revíselo nuevamente, ¿ok? Take a look at it. ¿Alguien más? No quiero apurar ahí a hacer. It's 20 past three. Muy bien, it's 20 past three. Muy bien. ¿Qué otra forma tenemos? Okay. Bueno, la primera que podemos utilizar es esta. It's 3:20. O las 3:20, ¿verdad? It's 3:20. O it's 20 after 3, or it's 20 past 3. ¿Ok? Cualquiera de esas tres opciones sería válida para el caso, pues, de esta, de este ejercicio. ¿Ok? Let me see. I'm going to move. Aquí ya vamos ya para el minuto 25. ¿Cuáles serían las opciones que tenemos? Siempre las mismas tres opciones. ¿Cuáles serían? It's 3:25. Mm-hmm. Okay, dígame, David. David? It's 25 past 3. Muy bien, it's 25 past 3, right? Dígame, Cristela. It's 25 after 3. Muy bien, exactly, right? Tenemos siempre las mismas tres opciones, ¿verdad? It's 3:25, it's 25 after 3, or it's 25 past 3. Y las dos opciones estarían correctas. Vamos a ver acá, chicos. Para esta, pues, hay dos formas, pero veamos cuál es la que ustedes me van a dar. Solo hay dos, creo yo, dos formas para decir esta hora, pero no sé cómo prefieren decir ustedes. Dígame, Elizabeth. It's half after. Sí, after three. It's half after three, ¿ok? Y la otra opción sería? It's half past three. Muy bien. Para esa específicamente, fíjense que la más común es half past three. Entonces, cuando ya ha pasado la media hora, yo recomiendo usar past, ¿verdad? It's half past three. Por algún motivo, esa opción es la más popular, ¿verdad? It's half past three, y nos quedaría de la siguiente forma. O, ¿verdad? It's 3:30. Cualquiera de las dos. It's 3:30, or it's half past three. ¿Ok? Let me see. Eso es cuando llevamos ya la media hora, ¿verdad? Cuando ya llevamos a la media hora. Voy a dejarlo hasta acá porque ya tengo que pasar asistencia, ¿verdad? Vamos a pasar la asistencia en este momento. Give me one second. I'm going to stop sharing here. Okay, muy bien.
Vamos a pasar a asistencia, denme un momentito y está acá. Se está cargando, chicos, que me acá. Y Alba Colombina, Saavedra, España. Present. Thank you, Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you, Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie Abigail. Antisel Marroquín Torres. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lisset Rocha Carvajal. Daniel Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Helen Esther López Alfaro. Present. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Present. ¿Quién? ¿Quién dijo present? Iván Javier. Yes. Vaya, y luego Yvette Lizeth Figueroa. Present. Thank you. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you, Jairo Alexander Rosales Hernández. Y present. Jenny, thank you. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Albert, perdón, Eric, lo siento. Siempre que tengan preguntas de la plataforma, no las dejen al final, porque yo ya ahorita voy para la otra clase, porque tengo una clase de 9 a 10. Entonces, cuando tengan preguntas, háganlas siempre en el momento que damos para las preguntas, para que yo pueda tener tiempo de contestarlas. Este, no, teacher, es que no me mencionó en el listado. No, es que aquí dice, ve, dice, teacher, yo tengo una pregunta, pero es sobre la plataforma, dice Albert. Perdón, no era Eric, sino que era Albert. No. Ajá. Ok, sí, a mí no me mencionó ahí al final, pero... Es que usted es el segundo que mencionó, Albert. No lo mencioné. Soy Eric, no, soy Eric Martínez, Eric Javier Martínez. Pero sí, aquí lo acabo de ver, Eric Javier. Ajá. Perdón si no lo mencioné, pero sí, aquí está. Bueno, sí, okay. Sí, le hace la asistencia. Sí. Vaya, okay, y vaya, ya me tengo que ir, chicos, lo siento, se me acabó el tiempo y ya voy tarde para la otra clase, pero Albert, tráigame la pregunta en la siguiente clase, ¿verdad? Y pues cualquier cosa me avisa. Así que, guys, recuerden, tienen hasta mañana para terminar y siempre las preguntas al principio para que podamos tener tiempo de contestar. Así que, see you tomorrow and have a good night. Bye, bye. 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 Bye.